Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio en Clave Local en esta jornada de lunes. Habitualmente comparece con nosotros el martes el portavoz de Fuerza Cijana, Ángel García, y también el portavoz de Izquierda Unida, David Delis, ya que el pleno habitualmente se celebra el último lunes de cada mes, pero el pleno de la semana pasada se llevó a cabo el martes. El miércoles era jornada festiva, Día del Trabajador, 1 de mayo. Total, que en definitiva hemos trasladado la comparecencia de los portavoces a esta semana. Por tanto, hoy lunes estarán con nosotros Ángel García, portavoz de Fuerza Cijana, y luego David Delis, portavoz de Izquierda Unida. Está con nosotros, como digo, el portavoz de Fuerza Cijana para analizar ese pleno de la semana pasada. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches, como no podía hacer de otra manera, siempre, como siempre digo, a los televidentes, a los pues, que me debo. Por supuesto que sí. Vamos a analizar un poquito ese pleno. ¿Qué podemos destacar del mismo, Ángel? A ver. La verdad que fue un pleno de muchos puntos, pero la verdad que no había, digamos, esos puntos importantes y de alguna manera entra ese nerviosismo entre un grupo y otro, esas peleillas, ¿no? La verdad es que no hubo, fue un pleno tranquilo, porque además era el último... De guante blanco. De guante blanco, era el último pleno del mandato, algunos estaremos, otros no estarán, total, y al final, pues la verdad, para nosotros, desde luego, hubo tres puntos importantes, como pudieron ser lo del tema de la ayuda a domicilio, de la dependencia, el tema de las mociones, que al final no se pudieron debatir, porque yo creo que ninguno las llevaba preparado, nada más que nosotros como fuerza exigiera, porque de hecho ellos no querían ningún grupo hace mociones, y al final lo que hicieron fue, digamos, Fernando, un copia y pega, que lo hace un niño de 3 años, pero nosotros sí le hicimos una en condiciones de gran calado, como ahora después voy a explicar ya que no se puede hacer. Había un troquillo, pero como aquí el que no huela es tonto, pues porque no es pájaro, pues dijeron, como Angelillo ha presentado una moción, nosotros la hemos presentado por presentarla, que ni siquiera la hemos leído. Nosotros tenemos preparados unos 10 minutos para despedida, como era el último pleno, y yo a mí me digo que hacer la despedida hoy o mañana. Yo estoy aquí para ayudar a mi pueblo y hasta el último día voy a denunciar las peticiones de IKEA de los vecinos hasta el día 26 de mayo. Dijeron, pues lo cogemos en braga, como popularmente se dice, ¿no? Y le di un repaso. Y no le di más repaso porque no había más tiempo, porque ya el alcalde me tuvo que decir que había tenido el tiempo. Pero la verdad, si algo llevamos por bandera Fuerza Cijana y este portavoz en los 4 años, que lo que haya tenido que decir, tanto aquí en televisión, como en el pleno, como en las calles, como a los ediles, te lo he dicho, como dice nuestro eslogan, siempre de frente y con la verdad por delante. Y entonces, pues, no se pudieron debatir estas mociones, al igual, no solamente la mía, sino las que llevaban cada uno de los partidos, pero, y lo digo públicamente aquí, y ahora que ya, como yo soy el primero en hablar, después dirán que es mentira, no la tenían ninguno preparada ni las propias suyas, porque hicieron, como todo el mundo sabe, copiar y pegar de cualquier sitio, creo que han hecho la mayoría de los ediles con su gabinete de expertos durante estos 4 años, con una moción de Valladolid, de Izquierda Unida, con una de Podemos, que sí, que está bien, si es bueno, en Valladolid, pues está bien, eso no, yo eso nunca lo tacho de que sea mala idea, pero por lo menos algo, y por lo menos acópalo a tu pueblo, porque a lo mejor por muy buena cosa en Valladolid no puedes tú extrapolarlo a tu pueblo por diferentes circunstancias, climatológicas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, ellos hicieron hacer un juego de quedar bien, se juntaron, como siempre he dicho, los 4 jinetes del apocalipsis del último tiempo, Andalucía por sí, Izquierda Unida, Podemos y PP, en contra siempre del futuro alcalde que está aquí, del que os está hablando, y no porque sea ególatra ni narcisista, sino el trabajo bien hecho. Y ahí están los barrios, ahí está la sensibilidad, y se palpa en el ambiente lo que ha hecho uno, lo que ha hecho otro, pues que vayan dando. Lo que está claro es que, por mucho que digan, me entra por aquí y me sale por aquí. Porque a mí lo único que me entra por aquí es las peticiones de los vecinos. Y me salen por aquí una vez que pueda conseguir lo que los vecinos me piden. Por lo demás, me trae sin cuidado. Por tantas veces he dicho yo que me llamen lo que me llamen, si por encima de mí está mi pueblo. De mí se pueden reír, pero de mi pueblo no consiento de que se ríe nadie. Y así, definitivamente, digamos, que son las cosas más importantes, Fernando, de que llevamos en el pleno. Aunque había también otros puntos, pero más que todo eran, digamos,
dictámenes. Uh-huh. Es curioso que el dictamen prácticamente es para darte el alcalde, más o menos, las resoluciones, opinar de cualquier punto, y hacemos de un dictamen, hacemos casi una moción. Y perdemos el tiempo tontamente. Y ahora, los mismos que te critican durante este tiempo, durante estos 4 años, te han criticado que si no hemos pasado en distintos puntos, que no tenía que ver con la orden del día, no hemos pasado. Ahora, los mismos que decían eso, hacen lo contrario. Uh-huh. Eso es, por eso mucha gente, solo cuando te dicen, te voy a votar, pero a ver si después cuando te vote no haga lo mismo que los demás. Y llevan razón. ¿Por qué llevan razón? Porque todo el mundo, hasta ahora, ha hecho eso. Pero como yo estoy en política, no por dinero, estoy por ayudar a mi pueblo, porque está en mi pueblo, si esto no lo he hecho yo 5 euros en duro, ¿por qué voy a cambiar ahora? Si tengo la posibilidad de incluso de tener más concejales. Al revés, estaré más agradecido todavía a mi pueblo, a mi gente, a mi ciudad, a mi localidad, a mi estirpe de mi alma, por luchar por los intereses de los más desfavorecidos, por mi pueblo, por el pequeño empresario, por el autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de desfavorecidos, ¿no? De personas en riesgo de exclusión social, hablamos de una noticia que dábamos el otro día en el informativo, que tuvo lugar, se conoció en el transcurso del pleno, y que tiene que ver con esas dos promociones de vivienda pública que eran propiedad de Sedesa, una empresa pública, como saben todos ustedes, actualmente en situación de liquidación concursal. Se trata de 17, por un lado, en la calle Villarreal, y 91 en la calle Estatuto de Autonomía, alquiladas a familias en riesgo, como digo, de exclusión social. Bueno, pues el ayuntamiento ofertará 30.000 euros para adquirir estas dos promociones de vivienda pública. Es una noticia sin duda importante, ¿no? Hombre, importantísima y de un gran calado. ¿Y por qué digo de gran calado? Porque es una de las cosas más importantes que puede tener una persona. Una vivienda digna. Lo dice la Constitución, no lo estoy diciendo yo. Uh-huh. Todo el mundo tenemos que ser una vivienda digna y a un trabajo digno y de calidad. Por tanto, qué menos que una persona tenga un techo. Ahí viene la curiosidad. Lo que es un partido y lo que es. Sale el tema. Una vivienda que hay que decir la verdad. Se ha dejado de la mano de Dios durante todos estos años por unos y por otros. No se lo ha dicho nunca a un inquilino, pero yo sí lo digo, porque yo menciono las cosas, yo quiero a mi gente a morir. Pero que no soy tonto, ni gilipollas, y perdona por la expresión. La cosa es que, como decía el Patilla en su momento, yo te busco trabajo, pero trabaja, no seas flojo. Pues entonces yo soy el primero que te digo, ya está fuera de aquí. A los vecinos que en su momento tuvieron la necesidad de esa vivienda, que están viviendo en una vivienda social porque no tienen recursos, no significa que le diga, tú ya no vas a pagar un duro. No. Todo el mundo tenemos que pagar nuestros impuestos. Y tenemos que pagar nuestras hipotecas. A tú no la pagas, te desahucian o te echan. En este caso, son personas que están bajo el umbral mucho de la pobreza, están con unos recursos precarios. Evidentemente, si yo no tengo para pagar la vivienda, primero está de comer. Eso seguro. Y antes que me quite la vivienda, como hiciera Belén Esteban, mato. Hay que estar con esta gente, pero hay que tener también que si tú puedes pagarlo, tú tienes que pagarlo. Porque tampoco, digamos, una hipoteca desorbitada. Habrá veces que tú no puedes pagar. Lo tendrá que pagar poquito a poco. Pero ahora se han dado cuenta de que esto no podía hacer en un cachondeo. Pero la culpa no la han tenido las personas. Que en parte sí, porque el que, como persona, tú tienes derecho, tienes que pagar tus derechos y tus obligaciones, pues entonces esto sería una anarquía. Pero, por lo menos, el equipo de gobierno de ahora, el que estuvo antes, que dice, señores, que hasta aquí puede ser, que a partir de aquí no puede ser, porque va a llegar un momento que no pase lo que ha pasado, que llegara un amistad de concursar, de que pasaran en subasta. Pero yo sabía, porque yo de tonto tengo un imperio, aunque me está cayendo más rápido de lo que yo pensaba, digo, a ver, un ayuntamiento va a dejar a 500 familias Fernando la calle. ¿Quién lo veo? El PP con los fuentes buitres con la Ana Botella. Se fueron sinvergüenza. De eso, posiblemente vaya al talego y va a tener que devolver todo el dinero de las viviendas. Pero en este caso, no era lo mismo porque estas casas ya habían pasado por dos subastas. Lo cual se había quedado desierto. ¿Por qué? Porque las viviendas son de suelo exijano. Incluso, aunque se hubiera quedado, tenía metido a concursar, con eso le tenía que alquilar la vivienda a los mismos inquilinos. Con lo cual, era imposible. Nadie ha pujado. Y la subasta quedó desierta. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí ve a dónde van los políticos de corazón y los políticos que hacen esa mierda. Técnicamente, basofia.
porquería. El único partido de la oposición que se puso arriba al hombro del equipo de gobierno, donde me, y yo lo dije en el pleno, me tuve que aguantar bulla de mucha gente desesperada, porque es lógico, que me querían comer, que me decían, Arillo, ¿cómo le voy a la vivienda a tu casa? Me voy. Yo, que tranquilo, que yo doy la cara. Y yo no tengo por qué hacer nada. Pues eso sería los gobiernos anteriores o el equipo que mande. Uh-huh. Pero yo, como soy responsable, aunque esté en la posición, yo tengo que echar arriba al hombro. Igual que ahora vamos a hablar de Fialova, de Gonzpín. Pues yo tuve que arriba al hombro. Y de, mientras exista fuerza, Cijana, y todo el mundo lo sabe, no hay una persona de viviendas protegidas, viviendas sociales, como antiguamente se llamaban, que lo echen de la casa. Que lo echen de la casa. El alcalde del otro día, en la reunión que tuvo en la Casa de la Juventud, donde solamente fuimos a la posición, Mario y yo, que por cierto, Mario fue a meter basa, que si todavía no era seguro, que si hay, no sé qué decía el juez, meté. Pero cuando hay que chuparse todo lo malo, ahí ninguno, ni Izquierda Unida, ni PP, ni Andalucía por sí, ni la madre que lo parió. Y ahora, al otro día, hay unas viviendas, que son también las de la huerta de físico, y tampoco ninguno se presenta. El alcalde dijo que esos vecinos han estado prácticamente en la UCI. Hizo un simi sanitario y ahora estaban ya, digamos, en planta. Pues yo de primera hora dije que no hacía falta ni ir al hospital. Porque yo sé que no iba a pasar absolutamente nada. Igual que los vecinos de las huertas les digo lo mismo. Si ellos están ahora en planta, los otros, prácticamente ya están a un día o dos que les den el alta. Pues yo digo que no están ni resfriados, porque no saben si al final va a ser un resfriado o va a ser una alergia. Que no hay ningún problema. Pero hay que decir, echar pie para adelante. Igual que se echó Fernando con ese ANOVA. Sí, sí, sí. No, sí. Estoy con los trabajadores. No me dé la vuelta. No le dé con matices, se va a querer. ¿Tú estás con los trabajadores? Sí. ¿Quién estuvo con los trabajadores? No hace falta que yo te lo diga, Fernando. Todo el mundo lo sabe. ¿Quién estuvo con los trabajadores de Agua Campiña? Porque eso, hasta que yo llegué y no sé qué, nadie se había escuchado. Miren que está todo en la calle, ¿eh? Igual que decía, no, pero así, ¿eh? Igual que la Fuensanta. El que se está pagando de Fuensanta es Fuerza Ciudadana. Después me callo, porque ellos mismos me dijeron que me callaran. Después, porque le quisieron esa cuenta a una que la ha engañado, de un partido. Que ella misma dijo que hasta el mismo abogado lo había engañado, y ella es abogada. No estaba en las maduras. Ahí no estaba. Cuando está todo lo bueno ya, cuando se presenta. ¿El qué? Que al final te había llegado un contencioso administrativo, han tenido que pagar 6 millones por un abogado. La legalidad, la legalidad, la legalidad. Pues por la legalidad están pagando. Porque se había hecho, de alguna manera, alegal. Eso no es malo, es alegar, no es ilegal, alegal. Se bordea un poquito, muchas veces digo, que ha hecho muchas veces la DACOLA en Barcelona, y se hubieran conseguido, del tema eléctrico, del tema de las licitaciones, una rebaja. Pero cuando hay un grupo de personas encasilladas, encabezadas a favor de una persona, porque yo todo lo que he hecho para Fuensanta no es porque me lo hayan dicho los vecinos. Lo he hecho porque yo he pensado eso y he creído eso. Porque la reunión fue por detrás con la Mónica y compañía. Así hay que decirlo, pues yo, y lo digo porque lo he dicho, y en el pleno se lo he dicho ellos en su cara. El único partido que ha demostrado fidelidad y no ha habido ningún programa que no haya defendido a la Fuensanta es este que está aquí. Porque en el pleno siquiera, lo que día no habló nadie de la Fuensanta. Ahora, cuando yo estoy hablando hoy aquí, como es el último clave acá, me estarán escuchando y hablarán para quedar bien. Pero yo que yo no soy extraído de poner me gusta o apuñalar a un equipo de gobierno en un Facebook. Las cosas se dicen en la cara. Por eso Fuerza Cijana, siempre de frente y con la verdad por delante, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Pero el pueblo, Fernando, me pidió que estuviera ahí, en la calle, porque era conocido por un político de calle. Y hasta el día de hoy estoy en la calle. Y hasta el día que me muera, estaré en la calle. Porque yo vivo para ayudar a mi pueblo. Porque yo, por suerte, Fernando, nunca me ha faltado de nada. No he tenido de otro mundo, pero gracias a mi familia, no me ha faltado, por lo menos lo básico no me ha faltado. Yo he tenido una casa, he tenido un hogar, no he tenido deficiencia energética, que por cierto, el otro día fue a defender la Mónica al Parlamento. Y ha hecho el ridículo más grande de la historia. Yo para eso no voy. Yo de un espectáculo me tienen que escuchar. De vergüenza. Ahora comprendo por qué el alcalde dejó que fuera Mónica. Porque sabía que iba a hacer ridículo. Hombre, está defendiendo un pueblo entero que tenemos dado la oportunidad. Si ya me comprendió. Y yo comprendo. Una persona que se presenta a un congreso, de primera de un congreso, y saca 180 votos,
yo la verdad, con dignidad, mi dignidad política, hubiera dimitido, ¿no? Igual que hubiera la propia Silvia Heredia, congresista de ECIA, que votan, bueno, de hecho votó en contra también lo de la defensa energética. Es gracioso, su partido, igual que cuando hizo con la presidencia que le hizo, votó en contra de las cosas que decía. Y encima que ha pegado el petarazo de 72 escaños y 4 millones de votos, si tuviera una poquita vergüenza política, no se presenta. De todas maneras, que se presente, porque el pueblo es los tontos. No te va a quedar con el pueblo mucha sonrisa bonita que ponga. La gente va a votar a quien verdaderamente ha luchado. El que ha mantenido la dignidad política durante los 4 años. Donde en el último pleno no va a quedar bien cositas bonitas, no. Vamos a defender hasta el último día las peticiones y las quejas de los vecinos. Que para eso la gente lo han votado. Por cierto, 1.115 votantes. Y que sepa el pueblo de ellos que esos 1.115 votantes pueden estar seguros que estos 4 años el voto no ha sido un barde. Ellos me pidieron trabajar. Y yo que he hecho, trabajar. Y por eso le agradezco aquí hoy públicamente a todas las personas que desde la primera candidatura estuvieron conmigo desde 2007, ha habido cambio en todo lado. Para mí han sido los mejores. No solamente los mejores, sino que además han aportado muchísimas personas, porque en esta vida hay que hacer rotativa. Porque yo siempre he dicho una vez, y esta vez yo no me quería presentar, ¿verdad? Evidentemente. Pero si esta vez que tengo la posibilidad, que todo el mundo me ha pedido que siga, pero yo no puedo estar aquí todas las candidaturas. Yo merezco 4 años para demostrarle al pueblo que yo con uno se podía haber hecho un montón de cosas, ahora con 4, 5, 6, o si cojo la alcaldía, como están dando las encuestas, que puedo coger la alcaldía, a demostrar a mi pueblo de que estamos preparados para gobernar, de que vamos a llevar esto para adelante, de que el pueblo va a mejorar, y el pueblo ya dentro de 4 años más decidirá, y con otro nuevo candidato, evidentemente, porque yo estoy aquí de paso. Déjeme que le pregunte, que estamos yendo de un tema para otro y no quiero desviarme del pleno, y luego si le parece hacemos un pequeño balance de lo que ha sido el mandato desde el punto de vista, desde la óptica de Fuerza Ciudadana. Esta moción, a ver, ¿qué pasó con esta moción para la recuperación de la finca de la Isla de los Soldados para el pueblo de Écija? Que es un asunto evidentemente importante y que usted ha hecho pues bandera, ¿no?, de este proyecto durante estos últimos 4 años. ¿Qué pasó con esta moción? Ángel, a ver, cuénteme. Ellos, de alguna manera, sabían, porque aquí no somos tontos nadie, que mi moción iba a ser la moción más fuerte del pleno. Una moción en la que he estado luchando 7 o 8 años y era una de los pilares fundamentales de mi campaña electoral desde hace 4 años. Por cierto, grupo de izquierda, perdón que te lo digo, Fernando, se mofaron de mí diciendo, ja, 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 si no te bate nadie a la Isla de los Soldados, fueron 4 cosas. Hombre, que lo diga el del PP, vale, pero que lo diga uno de Podemos, que por cierto, se tiene que venir de congresista, está ahí en el Coronel, y que fue denunciado la semana pasada por llevar voto en su mochila, en la Junta Electoral, pero en fin, eso yo ahí no entro. Lo que está claro es que, hombre, es una persona de izquierda, supuestamente se ríe del trabajo que hemos hecho por defender un tejido productivo, un tejido agrícola, que se ha demostrado que con una cierta diversidad en cuestiones agrícolas de cualquier tipo, se podría hacer un foco de empleo impresionante y quitar el paro que hay en Écija. ¿Era simbólico llevar al pleno, al último pleno del mandato, de nuevo esta moción? ¿Quería usted escenificar algo en concreto? Es decir, sí. La ha explicado muy bien, la ha significado muy bien. Más que todo, para que el pueblo sepa que voy a seguir insistiendo en la expropiación de la Isla de los Soldados. Porque además, es de eso para que tú veas la hipocresía, cuando todos los grupos, en su momento, votaron unánimemente, votaron en el pleno a favor de la expropiación de la isla. La Diputación, lo mismo. Y se llevó al Congreso. Mandaba el PP, de derecha, militares, pues no le interesaba. Pero es que después estuvo mandando PSOE, Kerra y todo. Habría dicho, sí, y por decreto se hace. ¿Tú sabes cómo se llama en mi pueblo eso? Unos cobardes. Fueron unos cobardes. Pero ahora yo quería hacer esa significación para verlos de ahora, a ver quién iba a tener ahora lo que hay que tener, para decirme sí o no. Por eso quise
presentar esta moción. Y como es, te lo voy a leer rapidito, Fernando, porque quiero que, hombre, que ha sido uno de los pilares fuertes de Fuerza Social y que lo va así manteniendo, porque es que está demostrado de que quita el paro. No, no, que usted está plenamente convencido, eso lo tenemos claro. A ver. Fuerza Sijana ha mantenido como uno de sus objetivos la recuperación de la herida de los soldados para Pueblo de Sijana durante estos 4 años. Para ello promovió acciones ante el Ministerio de Defensa del Gobierno de Rajoy para evitar que la finca fuera dada a manos privadas. Este pleno aprobó, como te dijo Fernando, con una propuesta de Fuerza Sijana, una moción para pedirle a aquel gobierno que no la vendiese. Por cierto, qué casualidad que no se sabía nada de la isla hasta que llegó Fuerza Sijana y se enteró de que lo iban a vender. Fuimos con un grupo de jornaleros a la finca y entregamos nuestras propuestas a los militares. La Diputación de Sevilla, como ha dicho Fernando, también aprobó una moción en el mismo sentido y fuimos a Madrid a intentar paralizar la subasta. Que fuimos, como ya he dicho muchas veces, el señor Deli, compañía y mi presidente. Esta empresa se hizo de Expósitos Rosales, dueña de unos terrenos que nunca debió ser privado por muchísimas cosas, puesto que pertenecía a la ciudad de Écija y durante muchísimos años se ha invertido mucho dinero público para mantener y utilizar la misma, como fueron los 100 años que tuvieron allí los militares. Además de realizar acciones sin la debida autorización, y es muy, muy fuerte, ni permiso, intentando ahorrar impuestos y tasas que les correspondían pagar y que serían ingresados en el ayuntamiento. Eso han hecho los actuales propietarios. Seguimos pensando que esa finca puesta a disposición del ayuntamiento y gestionada bien directamente o entregada a cooperativas agrarias va a suponer y va a suponer seguro la creación de cientos de puestos de trabajo para Écija como para la comarca. El gobierno de Rajoy hizo oído sordo, al igual que la señora Silvia, a este pleno como la Diputación de Sevilla y favoreció a un privado, perjudicando a la ciudad de Écija como los grandes capitales. Desde Fuerza Sijana no descansaremos, y esto no es cosa de un día, ni dos, de 3 años, 4, pero al final se conseguirán que sea del pueblo y que nunca debió dejar de ser del pueblo y que vuelva donde nunca se tiene que haber ido, de las manos públicas. No solo por la gran cantidad de trabajo que puede generar, sino también por perseverar yacimientos arqueológicos visigodos de gran valor que generaría también turismo y preservaría nuestro patrimonio y que supone un bien de interés público, cosa también que también ha expoliado el mismo dueño, que está presentado por Irida, por la Confederación, por Seprona, por la Junta, por el Ayuntamiento, y el tío hace lo que le sale, los mismos genitales. Pero Fuerza Sijana, Fernando, seguirá manteniendo lo mismo que el Día de los Soldados debe pertenecer a Écija y que nunca debió ser privatizada. Para ellos queremos que tanto el gobierno que se vaya a formar Madrid ahora, como el gobierno que salga de Écija el 26 de mayo, tengan claro que la ciudad de Écija quiere recuperar su finca y que no se renuncie a ello, por mucho que pase el tiempo y se cambien los distintos gobiernos. Y ahí quería ver yo a ver lo que iban a votar. Por eso intentaron que no llegaran las mociones, porque se le iba a quedar la cara de vergüenza a estos que se están riendo de mí, como los Pokémon, Podemos, están riendo, tuvieran que decir sí a esto. Tiran la piedra y esconden la mano. Son cobardes políticos. Ante ello, Fuerza Sijana propone a aprobación de este pleno, el que queremos llegar, sí, a los siguientes acuerdos. Que en el momento que se configure el nuevo gobierno nacional, sea cual sea la composición de este, reciba una petición del ayuntamiento en el que se solicite la expropiación de la finca a su actual dueño y la misma vea entregada al ayuntamiento de Écija. Que los representantes en Madrid de los partidos que actualmente forman este pleno trabajen para conseguir esa expropiación. Que los partidos actuales que formen parte del gobierno municipal se comprometan a continuar con esta reclamación tal y como aprobamos por unanimidad en la moción del Ayuntamiento de Écija y de la Diputación de Sevilla. Y por último, que se promueva la declaración de la finca de la isla como interés público. Y si se declara de interés público, ahí ya lo siento mucho, ya se quita, hay un justiprecio, ya se paga y vuelve los terrenos a Écija. Porque además podríamos tener también, como he dicho anteriormente, el valor de los yacimientos arqueológicos que se encuentran en ella. Esta, por eso, Leonardo, no quisieron que yo defendiera esta moción. Porque estamos hablando de trabajo, de foco de empleo, de plan de empleabilidad, de rotaciones en los puestos de trabajo.
uh-huh. en quitar los 4.000 parados que hay en ECIA, crear una economía, una economía doméstica impresionante, el bienestar de los ciudadanos. Esto es una cadena. Si yo gano un dinero bueno, voy al bar. El del bar le compra la comida al de la alimentación, el de la alimentación te lo compre al agricultor. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto da trabajo, da vida y hace subir al pueblo. Un pueblo patrimonial, milenario, precioso que el que tenemos en ECIA. Recta final. Séame breve, por favor, se lo pido. Si los compañeros les voy a pedir que traigan, por favor, un poquito de agua al portavoz de Fuerza Ciudadana, Ángel García. Estamos en la recta final, Ángel. Sí. Me decía usted anteriormente que tuvieron en el Pleno un tiempo, ¿no?, para desgranar cada uno, para explicar un poquito, ¿no?, todo lo que habíamos hecho durante... Todo lo que se ha hecho. Y como yo sé que me va a decir que usted en 5 o 6 minutos no tiene, pero, por favor, yo le ruego brevedad. Sí. Destáqueme lo más importante de este último mandato, estos últimos 4 años que han sido, sin duda, importantes para Fuerza Ciudadana. Nosotros bien, Fernando, y terminamos con eso. Como tú sabes bien, Fernando, teníamos 2 cosas importantes, que era lo que hemos estado hablando hace un momento, lo del tema del plan de empleo, hay muchos parados. Y segundo era la remuneración de... Bueno, que entendamos todo el mundo. El agua. El recuperar el agua para los vecinos y no una empresa privada. Nos contentamos. La remunicipalización. Eso es. Nos encontramos, primero, como he dicho, con la idea de los ciudadanos, que todo el mundo sabe ya el trabajo que hicimos, uh-huh. las 2 primeras manifestaciones, tal. Ya todo el mundo sabe el tema. Segundo, planteamos el tema de agua con piña, nos encontramos con la dificultad de los trabajadores, con el tema... De que en su momento el señor Ricardo y compañía firmaron un papel del 1,5 al 5,5 el tema de interés del agua, que lo han tenido que devolver de alguna manera a sus propias cuentas, bueno, a la cuenta del ayuntamiento, 643.000 euros. Se llegó a un acuerdo con los trabajadores de Agua Campiña, no al 100%, pero digamos que han salido prácticamente contentos todos o la mayoría. Caramba, vendrán otro pequeño problema, como hay, por ejemplo, con el tema de Hereda, pero bueno. Yo creo que se van a ir solucionando. Y efectivamente, con el tiempo, hemos conseguido que se reajuste, con un solo consejo, se reajuste de tal manera el agua, de que aquí a breve tiempo, no sé si a 1 mes o 2 meses, pues en algunos de los tramos y bloques se va a rebajar eso el agua. Eso se anunció el otro día en una rueda de prensa que dieron ustedes, el portavoz del equipo de gobierno, el gerente de Agua Campiña, y usted como representante de Fuerza Ciudadana, que ha participado en esa exactamente, por una serie de mejoras, ¿no? Por eso hay que estar hablando, pero si tú no te reúnes con nadie, nunca puede conseguir nadie. Lo hemos reunido 17 veces en los últimos 2 años y al final, mirando, ha salido una solución salomónica. Pero eso no significa que yo me vaya conformado con eso. Eso es lo que yo saco con un consejo. Si yo no tengo el poder, me aseguro la recuperación del agua, pero en menos de 1 año pasa a manos de Ciudadanos. Porque faltan 8 años, 9 para terminar. Claro, hay otros grupos políticos que dicen, nosotros llevamos mucho tiempo lo de la recuperación del agua, pero cuando termine chiquito, tiene que volver otra vez por fuerza a ti. Eso lo hace un niño de pañales. Lo que hay que tener, para hacerlo en estos 4 años que vienen. La concesión terminaba, creo, en 2025, ¿no? Pues yo, cuando prometo una cosa, la hago. Y si yo me prometo como alcalde hacerla, eso se hace. Estoy hablando como alcalde, con poder. El agua, antes de 2000, finalización de 2020, principio de 2021, es decir, en menos de 1 año, el agua pasa. Eso aquí porque no tenemos tiempo, pero usted me lo va a explicar y lo explicará en el debate que podamos tener electoral de cara al 26 de mayo y evidentemente en esa entrevista que también podremos tener con todos los partidos que concurren a las elecciones municipales y que evidentemente hay temas importantes sobre los que hablar y sin duda que Fuerza Ciudadana hará hincapié en el tema del agua. Pero yo me quedo con el titular, no me lo explico ahora porque no tenemos tiempo. Que usted en menos de 1 año, si es alcalde, recupera el agua. Correcto. Ese es el titular. Sí. Bien, más temas, a ver. Hablamos en un momento del hospital, todo el mundo del hospital viejo. Que si se va a hacer una residencia, no, para futbolistas, que si vamos a hacer para un conservatorio, que si vamos a hacer para un arbén, como el otro día, el de Podemos, la rebotica del Cojuelo, hablando de una... Señores, que allá está 4 años sentado en un pleno de Modil y que no sepáis que eso no se puede hacer, que lo único que te dice el Peprisa es relacionado con temas asistenciales. Yo sí he buscado... Pues, 2 empresarios están estudiando ahora mismo un proyecto de viabilidad para crear aquí un geriátrico, una residencia mayor. Ese ya no, ¿eh? Si no digo el nombre, porque no han dicho que no lo digo. Pero, seguramente para el debate lo voy a decir. Las 2 empresas que están estudiando para coger de empresas es ya no. Y convertir las instalaciones en un. La residencia geriátrica. Una residencia de personas mayores. De mayor. Casi con toda seguridad lo están estudiando. Otra cosa que le interesa a ellos o no le interesa. Pero están estudiando.
Hemos sido nosotros. Si tú le puedes decir a la gente otra cosa, lo haces engañado. Somos el único partido que en estos 4 años hemos hablado 3 veces del centro hípico. De las damas. Hay que llegar. Vamos a llegar. ¿De acuerdo? Es una pena. Tú lo sabes, ¿verdad? Aquellos preciosos, aquellos lindos. Te puedes hacer un montón de espectáculos ecuestres de todo tipo. Abandonar. Pero nosotros no lo hemos dicho. Nosotros hemos estado hablando hasta con los generales del ejército. A ver, si podíamos llegar a un acuerdo y que eso fuera. Uno se echa las pelotas a otro. En una de las comidas que tuvimos aquí, el mismo general nos dijo que eso era el problema del ayuntamiento. El ayuntamiento dice que el problema es el tema militar. Al final. Sí, al final está cerrado. Está cerrado. Y está sin utilizarse. Igual que y la está doma. Sufriendo un deterioro importante, está igual, claro. Igual que las domas, que podíamos utilizarla, ya que no tenía para viviendas, con lo grande que es, con lo espacioso que es, carreras de caballo, carreras de cargo. Digo, por poner, sin hacer nada, tal como está ahora mismo. Eso es lo más fácil del mundo, no hace falta prácticamente ni un duro y muy poca infraestructura. Y le damos vidilla, eso es pensar, no hay que pensar más nada. Más cuestiones, Ángel, y ya vamos terminando, por favor. Ya como dije antes, demostramos lo que tuvimos que demostrar con ese diálogo, con los trabajadores. Después, hablamos de expolio de Peñaflor. El único partido, tú lo sabes, Fernando, que fuimos con Fernando Suna y nos presentamos como organización popular para defender el expolio de Peñaflor, en el cual queremos hacer también ahora un centro de restauración y un taller para. Hombre, ya que estamos en temas artesanales, ¿qué mejor que el Palacio de Peñaflor? Hablamos de la Fuente. ¿Quién ha sido el único partido que se ha metido, tanto el que está aquí, pues ya en Fuente, tú lo sabes, Fernando, que nos ha entrevistado con una sombrilla, recogiendo las botellas? Y aquella imagen quedará en Colón para el recuerdo. Para el recuerdo. Pues ya, pues no todas han arreglado, pero casi todas, gracias a Fuerza Ciudadana. El único partido, y tú lo sabes también, Fernando, que hemos ido a casas y locales privados y se han arreglado, como el de la Plaza Santa Ana, la de Quintana y la Iglesia Santa Ana. Hasta los pozos. ¿Cuál ha sido el único partido? Algunos están tapados, ¿eh? ¿Y tú te acuerdas, Fernando, que antes de una entrevista de Villanueva, sí, sí, a llegar a la Buenavista, ya lo estaban arreglando? El señor José Muñoz González, el de Santiago, mi amigo Pepe. Y lo estaban arreglando. Y no nos aprovechamos del tema de Totalán. Ya estábamos nosotros denunciando esos temas. Que hay muchísimos pozos. Y no, se nos va a dejar creer el tintero que vamos a seguir investigando y donde esté lo vamos a seguir denunciando. Eso no lo ha hecho ningún partido. ¿Qué ha sido? El único partido que durante 4 años nos hemos faltado 2 veces en semana en las distintas barriadas, en las distintas calles. Ahora el alcalde no dijo nombre, pero seguramente diría para nosotros. Nos tasa de que hay alguno que tiene que hacer alcalde metiéndose en bases, en matorrales. ¿Pero qué quiere? ¿Que no te lo digan? Pues claro que te lo tengo que decir, para eso estoy ahí, para fiscalizar al equipo de gobierno y para decir lo que queremos. Y voy a seguir denunciando los bases, los blandones, la lucecita, el mato rojo, la losa rota, etcétera, no, etcétera. Aquella otra imagen en el bache, junto a la rotonda del hospital, también fue una imagen y también se importante. ¿Quién hemos buscado? Empresarios, todo el mundo habla de las viviendas del valle, que se comieron en su momento, se perdieron 600 millones de pesetas. Pues el único partido que ha buscado es empresarios. Uno ya de hecho dijo que no, porque no le interesaba el área de sus cálculos o mirarle a los planos o lo que fuera, no le interesaría. Pero fue Fuerza Ciudadana, también exijano, porque nosotros buscamos empresarios exijanos, nunca de afuera. Lo siento mucho. Por ejemplo, ¿quién? Hábleme del empleo, que imagino que es otra de las cuestiones importantes. Venga, y ya termino. No, si te falta poquita cosa. La Plaza de Toros, ¿cuál ha sido el único R que R con la Plaza de Toros? Pero yo no soy el equipo de gobierno, yo soy la oposición. Busqué en su momento a los hermanos Garzones. Vino un empresario de México, uno de Guadalajara. Y ahora ha venido, hay una empresa que puede que lo cojan. Estuvieron el otro día comiendo juntos con los técnicos, han estado en el evento. Pero aquí, Fernando, para que se enteren una vez más, de esto que ponen en el Facebook, bim, pero esto es porque son del PP. Pero no escuchan, hacen oídos sordos, porque ellos saben que el único que ha luchado con los toros ha sido Fuerza Ciudadana. Porque además era uno de los acuerdos presupuestarios para votar. Primero, que hubiera las cosas. ¿Qué era lo principal? Que estos Jaime, Esteban, compañía, todos estos niños jovencitos que están saliendo, es gracias a la escuela. Si no hubiera la escuela, no estaría. Y eso fue aprobado por Fuerza Ciudadana, una de las condiciones para aprobar el presupuesto. Es que si no, no lo votaba. Pero es que los demás no estaban ninguno de acuerdo con apoyar ni la toromaquia. Y ahora, por cierto, el jueves, una candidata aquí nuestra a dar una charla en el casino. ¡Qué vergüenza! Si tú has estado 4 años votando en contra del mundo del toro, no te has visto por ningún lado, no has apoyado al mundo del toro, ni has hablado con ningún empresario para que coja la plaza de toro. Pero de todas maneras, se tendrá que haber un proyecto de viabilidad, que el proyecto de viabilidad estén de acuerdo a los técnicos, porque entre una cosa y otra salía 1.400.000 euros. Ahora tendrá que demostrar ese hombre
o la empresa, ese proyecto de viabilidad. Ángel. Que vaya con. Fernando, yo lo siento, el último pleno y tengo que decir cosas muy importantes, porque para eso estábamos los. Entonces me envió a ahorrar a los otros. Hombre, no, Fernando, porque hoy es el último pleno y yo tengo que decir las cosas que hemos hecho. Venga. El pago fraccionado del IBI, que también fue nuestro. Hemos sido los únicos que no defendió a muerte la paralización del crematorio. ¿Hay mucha gente que se haya acogido al fraccionamiento? ¿Tiene usted datos? No, tengo nada. No. Yo sé, claro, lo que no tengo, tengo, lo que no tengo, tengo, pero no, pues nada. Porque, bueno, porque la medida, hombre, era una medida positiva, indudablemente, ¿no? El que los ciudadanos pudiéramos acogernos al pago y no, lo que no tenemos son los datos. Cosas piloto, pero la verdad, que no la he preguntado cómo va. Más cuestiones, venga, rápido. Ya, la paralización del crematorio, que hemos sido los únicos, hemos creado un plan de empleabilidad, 30.000 euros, yo dije en el pleno que me comprometía a 1 millón de euros, porque se puede hacer. Hemos defendido todas las mociones como otros que van en contra de la presa de San Calixto. Hemos salvado, en última instancia, no solamente Fuerza Ciudadana, también con la ayuda de Esteban, de José María Cruz y compañía, poder coger las acciones a Alesia para salvarlo en última instancia, las acciones de Alesia Balompié. O sea, no estaría muerto, estaría desaparecido, que yo no sé si va a desaparecer en junio o no. Lo que está claro es que va a terminar la temporada, que por lo menos lo que Fuerza Ciudadana se propuso, de cuáles las acciones al coreano, y conseguimos que no las cediera. Hemos dicho que vamos a llevar a cabo la mejor Semana Santa de Andalucía. Vamos, ni la Sevilla se va a poder comparar con la de Sia. Hemos hecho unas cosas, vamos a intentar por todos los medios que pasen por la Iglesia de Santa Cruz, por la Catedral, todas las cofradías. Se van a hacer en las distintas reviras, se van a poner palcos. Vamos, vamos a estar constantemente hablando con la Semana Santa. Cualquier detalle se lo vamos a hacer, pues yo creo que es la fiesta cultural y social más importante que tenemos en Lecia, con lo cual, y ya tanto mi partido como el presidente, y ya hemos hablado con varias personas del Consejo de Cofradía y están seguros de que va a ser la mejor Semana Santa de la historia. Vamos a ayudar, como bueno, decía de otra manera, a los polígonos, vamos a cambiar la feria de septiembre, vamos a cambiar por la feria de mayo. Vamos a quitar, a ver si podemos, por una vez ya, por fin, quitar las cacas de perro, que esto es de vergüenza. Y dos cosas muy importantes, muy importantes. Que lo llevamos nosotros hace 4 años, pero parece que la gente no dio mucha importancia, pero va a volver otra vez, porque ya hemos tenido bastantes reuniones con el tema de la hostelería. Nosotros vamos a disminuir prácticamente al 10%, al 20%, lo que son las terrazas, a cambio de un día feliz. Todo lo que es un día feliz, ¿no? Cuando tú vas a un hotel, desde 11 a 12, día feliz, y en vez de darme una cerveza te ponen 2, o un cubata te pone 2. Pero, a cambio de que haya un día por parte de la hostelería, la tapa más barata o la cerveza más barata, eso es un día feliz. A cambio, no se le va a cobrar prácticamente nada a los terrenos, a las terrazas. Y otra cosa muy importante es Herbado. Herbado, en el 2005, antes de llegar a Bustamante, pues, pagaba una cosera, había 10 vecinos, me pagaba una entrada. O, según los vecinos que había, pagaban 2 o 3, una cosa normal. Pero la verdad es que tiene que pagar todo, y eso lo hizo Bustamante. Una persona de izquierda, aparte de que embargó a personas con síndrome de edad, embargó a cuentas de 1 euro, pero eso lo hizo, y por tanto, eso lo vamos a quitar. Y ya para terminar, Fernando, vamos a recuperar, lo vamos a hacer, la ruta del bandolerismo, vamos a quitar los cableados, vamos a arreglar las gemelas, porque tenemos un grupo espectacular, un grupo de personas con mucha ganas de trabajar, con mucho ímpetu, veteranía, juventud, con ganas de fortalecer y darle viento a cambio de nada. Son gente que se han ofrecido directamente de distintos partidos políticos para ayudar a echarme una mano, que es lo bonito, es porque mi lista es una lista abierta. Me dicen, no, de izquierda, eso no, mi lista abierta, hay de todos los líderes políticos, pero vamos todos por un objetivo. Y para terminar, quiero hacer que todo el presupuesto sea participativo, pero no un presupuesto participativo como está ahora eso, que cada barrio haga algo y ahora yo lío, no. Para cada barrio habrá un dinero, que lo va a gestionar el presidente con su consejo. Y ahora, el ayuntamiento va a ser que vigile, va a hacer al revés. El ayuntamiento ahora va a ser que va a vigilar a los vecinos. ¿Qué significa eso? Que el vecino va a estar contentísimo, porque tú ya le vas a dar ya una partida. Más o menos, mi barrio hace falta para estos bases, para estos bancos, para estos no sé qué, hacen falta cimilero, toma. Ahora lo gestiona tú, y ahora vigilo yo, el ayuntamiento que voy a poner dinero. Y al final, todo el mundo contento. Esto se hizo hace muchísimos años en las cabezas de San Juan y funcionó. Fue todo un éxito. Y eso es lo que queremos hacer nosotros y llevarlo a cabo. Y nada más. Déjeme algo para la entrevista, ¿no? Exactamente. Y nada más, Fernando, ya que es el último, digamos, clave local, sí. Agradecerte a ti y a todos tus compañeros de aquí del Platón, que tanto esfuerzo, tantas peleas hemos tenido. Pero la verdad
Estoy agradecido a ustedes y porque además una cosa, y nosotros también, porque yo siempre he creído en vosotros, porque de hecho tú lo sabes que yo no voy a ninguna televisión que no sea la Comarcal, solamente con ustedes. Y eso sí. Bueno, hombre, a mí me gustaría que ustedes estuvieran todas. No, yo no. Yo en todos los medios de comunicación. Yo a personas haciendo preguntas, al que me la juega, bueno, al que me la juega lo tengo sentenciado. Entonces, como esto es público, pues esto es la que yo vengo. Y eso sí, y una promesa electoral, ya te lo digo, lo he dicho muchas veces, Fernando, para todos ustedes, que ya cuántas veces te lo he prometido, que si entramos el plató se va a cambiar, hombre, se le va a dar una nueva imagen ya. Nos vendría fenomenal. Porque tiene texto más años ya que la cocina del tío Vito. Señor García, muchas gracias y nos veremos pronto porque vamos a llevar a cabo, estamos en ello, ¿no? Ahí tratando de articularlo todo, de hacerlo de la mejor manera posible para que todo el mundo pueda estar al menos razonablemente contento y satisfecho. Un debate, al menos un debate electoral previo al 26 de mayo, una serie de entrevistas con todos los candidatos a la alcaldía de cara al 26 de mayo, en fin, así es que le tendremos pronto por aquí para desgranar, ¿no?, ese programa electoral y para conocer todas las propuestas que va a llevar Fuerza Cijana de cara a esa cita electoral. Señor García, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Y enseguida por aquí el portavoz también de Izquierda Unida, David Delis. Así es que les espero en cuestión de unos minutitos. Hasta ahora.